Hola a todos y todas, soy Osteo en el vídeo en el que os voy a contar dos retos que voy a hacer este año, dos retos literarios. Uno de ellos es el de 25 autores españoles o eh, iberoamericanos, que consiste en que a lo largo del año hay que leer 25 libros de estos autores que son originalmente en español, no sirven traducciones por ejemplo yo ya he leído uno este año que sería el fuego invisible de Javier eh, Sierra y a decirlo es que es de Javier Sierra que es un autor español o sea me quedaría en 24 y luego por otra parte voy a hacer el reto avanzar sagas que lo he sacado del blog de mi li mis libros entre historias os dejaré los links aquí abajo en la cajita de descripción y en qué consiste el reto avanzar sagas consiste en que cada mes hay que leer por lo menos un libro de una saga que tengas ya empezada. Puede ser que sea intermedio, que sea el final, pero no puede ser el comienzo de una saga. Por cada libro que leas de saga serían, sumarías dos puntos. Y si ese libro es final de saga, en vez de dos puntos, sumarías cuatro. ¿Para qué sirven estos puntos? Eh, sirven para que vayas sumando y no puedes empezar ninguna saga a menos que tengas eh, por lo menos cinco puntos. Imaginaros que habéis acabado una saga un mes con un libro final y habéis leído una continuación. Serían 4 y 2, 6. 4 más 2, 6 puntos. Pues como el comienzo de una saga cuesta 5 puntos, podríais empezarlo. Si ese mes solo hubierais leído eh, un libro de saga y tuvierais 2 puntos, no podríais empezar ninguna saga. Y estos puntos se van sumando a lo largo del año. Eh, otra... ¿Cómo decirlo? Otra parte de este reto es que hay que acabar por lo menos dos sagas a lo largo del año 2018, así que vamos a por ello. Y bueno, estos son los dos nuevos retos que me he propuesto, así que eh, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchas gracias por...